Señor, paremos la mano. Hasta hoy, nuestra identidad había tomado un rumbo, hoy toma uno distinto. Un nuevo cariz, un nuevo florecer de nuevas ideas en este programa que es cultura. Y si es cultura, la cosa que es poco seria tiene que terminar de una vez por todas. Así que ese muchacho, el calvo Carlitos Mancilla, y el pibe Techeiro, desde ahora en más no los verán más. Desde ahora en más, Prepucio va a conducir el programa. Esto va a ser todo risa. ¿Eh? Así que usted, señora, señor, bueno, no, lo que nos trae aquí, en realidad, es que vamos a presentar al nuevo integrante de nuestro grupo, el joven tucumano Esteban Arana, importado de Tucumán. Así que nos ponemos de pie y vamos a recibir al celebrante. Preséntame. Bueno, yo soy Esteban Arana, soy de Tucumán, me agacho para que entre. Estoy muy contento de estar aquí con el grupo Prepucio trabajando. Me gusta mucho Tandil. ¿Tengo que decir algo más? No, ahí está bien, gracias. Está bien. Ya es suficiente. Bueno, señora, señor, por si usted no lo sabía, el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de agosto estamos nuevamente en el Auditorio Municipal con el Subdesarrollo Show Debe Seguir. Nuestra obra, los esperamos a todos en las tres últimas presentaciones que vamos a hacer. ¿Quién viene ahí? ¿Qué? Permiso. ¿Se puede? Sí, ah, puede. Sí, mira, sí. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Toma asiento, Carlos. Sí. Que sea la última vez. Que sea la última vez. Gracias, muchachos. ¿Nos damos la oportunidad? La última oportunidad. Gracias. Gracias. Siéntense como puedan sentar. Yo me siento aquí porque... Este no puede ser. ¿Cómo anda Prepucio? Ahí está, muy bien. Bien. Trabajando muy fuerte, trabajando con una nueva obra y... Bueno, reponiendo un poco el Subdesarrollo de Sevir, que lo hicimos poco acá en Tandil, ¿no? Hoy Pacha no está, está en Necochea, creo. Está en Necochea. Está en Necochea, porque este fin de semana actuamos allá y entonces se quedó con los papis. Claro. ¿Esteban? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto hace que integras el grupo? ¿Cuánto hace? ¿Dos meses? Tres meses. No, tres meses ya. Mayo está acá. Tres meses, sí. Sí. ¿Tenemos algún otro proyecto para pronto, además del Subdesarrollo? Sí, estamos trabajando en una obra nueva a estrenar en noviembre, primera semana de noviembre. ¿Podemos saber el nombre? No lo tenemos. No lo sabemos nosotros todavía. Pero lo sepamos, van a ser los primeros. ¿Y otros proyectos así, aparte del próximo fin de semana que van a estar acá en Tandil? En otras ciudades creo que van a actuar también, estamos, ¿no? Estamos el 17 en Olavarría, el 18 en Bolívar, el 19 en Henderson, y el 20 en Azul y el 25 en Balcarce. Una buena agenda de trabajo. Sí, por suerte, gracias a Dios. Por su madera. Bueno, no sé. Bueno, esto. Y las otras actividades, vos como profesor de teatro, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos trabajando muy intensamente en la Escuela Municipal de Teatro, que ya tenemos nuestra propia casa, con 3 años establecidos, con una producción, se está ensayando la obra 300 millones de Roberto Arlt, y también estamos preparando una murga, que va a ser una cosa nueva acá en el Teatro de Tandil, para salir a presentar la obra y a invitar al público, ¿no? Qué lindo. Sí, sí, realmente. ¿Y vos, Daniel? Bueno, yo aparte de Prepucio, doy clases de geografía, sé que soy docente, y todavía estoy trabajando en Vela y en Rauch. Así que, bueno, esa es toda mi actividad. Aparte de ser alumno de la Escuela Superior de Teatro Universitario y también tener un pequeño grupo de teatro de chicos de la Escuela de Granja. Muchachos, nosotros con Carlitos les queremos agradecer dos cosas. Una, que estén acá. Y otra, que nos hayan dado otra oportunidad de conducir y seguir conduciendo el programa. Sí, no sé si se merecen. Yo creo que es la última vez. Haremos todo lo posible. Por lo y hoy tendremos también acá la visita, es decir, como invitado especial, la primera parte de una nota extensa con Piero. Carlitos. Sí, entonces ya sin más trámite pienso que vamos a esa primera parte. Vamos, después de unos breves consejos comerciales, vamos a la nota con Piero. Cámara 426. Tu mirada muestra lo que sientes, frescura, alegría y bienestar. Mira, mira cómo rinde el nuevo Mocoretá.
Mocoretá, el sabor que conquista. Río Paraná, Sociedad Anónima. Servicios diarios y directos a Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca y Villa Gesell. También al norte argentino por Santiago del Estero, Termas de Río Hondo y Tucumán, con todo el confort que usted merece. En audio, video y televisión, acérquese a Pingo, acérquese a Pingo, el nuevo camino y la mejor opción. Acérquese a Pingo, acérquese a Pingo, experiencia, servicio, garantía y atención en Tandil. Pingo para usted. Desde que el municipio cobra impuestos, sus pagos mensuales son más obras para la ciudad. Descentralización de impuestos provinciales. Municipalidad de Tandil, trabajando para su gente. Diccionario enciclopédico Sidley, ilustrado con visión, mentalidad y orientación argentina. Diccionario enciclopédico Sidley es imprescindible. A la mañana bien temprano, tenga siempre Diario El Eco en su mano, el diario más tradicional de Tandil. Diario El Eco, El Eco, El Eco, el diario que todos debemos seguir. Banco Local, con sentido empresarial y solidaridad cooperativa, brinda servicios a la medida de sus necesidades. Crédito para inversión y evolución comercial con alternativas a valor producto para el sector agropecuario. Préstamos personales y para obras comunitarias. Departamento Agropecuario y Comercio Exterior con asesoramiento integral. Servicios exclusivos con la tarjeta de crédito Cabal o dinero en efectivo obtenido por Plan Coop. Pago automático de impuestos y servicios. Transferencias y gestión de valores en más de 1.300 plazas. Banco Local Cooperativo Limitado. Nada mejor que un banco propio. Esta es la casa de Piero de Benedictis. Para todos ustedes, por supuesto, Piero. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Contento de verte y de poder mandar un abrazo a todos los amigos, a toda la gente de Tandil y sus alrededores, digamos, ¿no? Que es una oportunidad que hace tiempo que no se da. Vos sabés que este programa se llama Nuestra Identidad. Fue una idea que surgió en la Subsecretaría de Cultura y Educación de Tandil y justamente tratamos de mostrar a través de la opinión de toda la gente cómo somos realmente. Parece un título de Piero, ¿te acordás? ¿Cómo somos? ¿Cómo seremos? ¿Cómo somos? Sí. ¿Cómo somos? Lo grabamos el otro día de nuevo con Tania Libertad. Ajá. Que es una chica peruana y lo tenía de aquella época y armó un disco con músicos latinoamericanos y lo volvimos a hacer. Hace pocos días volviste de una gira, específicamente volviste de Colombia, entre otros países. Vos estás haciendo algo muy importante en varios países de Latinoamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Contanos un poquito cómo es esa idea muy buena que tenés, que estás realizando. Bueno, es una idea que se viene haciendo hace tiempo, pasa que se va puliendo, se va simplificando en la medida que también se va ampliando su poder de convocatoria. Empezamos a hacerlo en Colombia, por eso de ahí vengo de armarla. Es una idea donde se arma una oficina coordinadora y se coordinan todos los grupos que están haciendo cosas por la vida. O sea, el proyecto se llama Colombia Viva, o Viva Ecuador, o Bolivia Viva, Chile Viva. Estamos preparándonos para una Argentina Viva, quizás hacia la primavera-verano. Pero la idea es juntar a todos los grupos que están haciendo cosas concretas por la vida, ya sea de ecología, de trabajo con chicos de la calle, con vida natural, derechos humanos, indígenas, proyectos de alfabetización, o sea, 360 grados que tiene la vida. Esta oficina que les contaba recauda esa información. Hay un apoyo de media página semanal de absolutamente todos los diarios, hay apoyo de todas las radios, las televisoras,
hay apoyo gubernamental, hay apoyo de la oposición, de todos los partidos políticos, de todas las, de los niños en especial, de toda la comunidad, digamos, que está por la vida, digamos, y normalmente no hay plebiscito o no se le pregunta o soporta más, en el caso de Colombia, tanta muerte cotidiana, digamos, ¿no? Esto ha sido tomado con una fuerza impresionante, se están recaudando estos datos, se están pasando a computadora y se va a hacer como un libro que se va a repartir en los conciertos. Nosotros en septiembre estamos todo el mes allí y allí se va a regalar en los conciertos un libro que va a tener cientos de propuestas de todo este tipo como para que la gente se anote y participe, ¿no? Se pide quiénes son tal grupo, qué están haciendo, qué necesitan, qué proponen, teléfono, dirección, una cosa muy clara como para que el que quiera aportar, ayudar, participar, tiene todos los datos ahí, ¿no? ¿Y esto hacia quién va dirigido? En todo caso, ¿quiénes serían los beneficiados de este movimiento integrador de las cosas positivas? Es la gente, es Colombia, digamos, ¿no? O sea, es el pueblo que digamos, ante lo que pasa, todo el mundo quisiera hacer algo, quisiera aportar, quisiera participar, ayudar, y por ahí solo se siente como aislado de la cosa o ve medio inútil su esfuerzo. Pero cuando ves que hay una corriente donde todo el mundo está participando, donde los proyectos fluctúan y salen por todos lados, ya esa corriente es real, digamos, y eso es lo que nos ha sorprendido, el boom, digamos, ¿no? Porque fue la respuesta de la... fue una respuesta instantánea. Nació ahora, digamos, yo me llevé un gol colombiano cuando empataron a Alemania. Me emocionó, me hizo llorar Osvaldo Hueve de Continental y Alejandro Apo cuando Colombia le empatas en los 47 minutos del segundo tiempo a Alemania. Eso, escuchás ese cassette y esos 3 minutos que son, porque justo ahí termina el partido, y realmente yo les decía que éramos muchos los normales que amábamos a Colombia, digamos, y a todo lo que está pasando, porque vos sabés que la fama nuestra es dura y es cruel, digamos, en cuanto a lo que hace mucha gente con la fama que nos hemos ganado de fanfarrones o de sobradores o de creídos, como dicen ellos. ¿No siguen teniendo un poco de bronca en todos esos países a nivel de lo que vos decís? Tal vez porque fanfarrones o no sé. Sí, si bien ya están discriminando mucho, pero hay como un sentimiento de mucho tiempo, de mucha gente que realmente ha hecho que esta bronca sea cotidiana. Ya a mí me tocó ver Brasil, Argentina, en el aeropuerto de Guayaquil, por ejemplo, y todo el mundo estaba para Brasil. Nos acordamos la final con Alemania, el otro mundial en México, todo el mundo, sí, estaba con Alemania. En Colombia me gané las apuestas cuando le jugamos a Italia, porque me tocó verlo ahí, porque realmente todo el mundo quería que gane Italia. Y no es casual ni es gratis, digamos, ¿no? Como que es un sentimiento que se ha enquistado, pero también se está se separa, digamos, ¿no? O sea, hay gente maravillosa. Yo le digo que esos creídos y esos fanfas no los bancamos ni acá. Sí. Por eso se deben ir por allá, por tantos lados. No sé cómo la conversación derivó en el fútbol, pero ya que estamos en el fútbol, ustedes saben que Piero nació en Italia. Uh-huh. Y es argentino porque se nacionalizó y por adopción, por un montón de cosas. Pero yo me pregunto, Piero, en esa final con Italia, ¿cómo te sentiste? Vos que sos italiano de nacimiento y argentino por adopción. No, yo lo que sabía que iba a estar en la final, o por uno o por el otro. Pero el momento que les tocó jugar a los dos juntos, nunca dudé que era por Argentina. Incluso los vi bien parados a los jugadores en la cancha, y apareció uno tímidamente jugando 1000 colombianos, que son $2, y empezamos a aceptar la apuesta, y se hicieron así un montón de billetitos ahí, pero la cosa era
el jugar por algo y el poder realmente participar de, la, de unos 20, 30 muchachos que estaban en una en un lugar muy, muy lindo, que, donde hay luces, sonido, estudio de fotografía, de televisión, y todo el mundo estaba ahí con, viendo el partido, y realmente lo festejamos, y yo tuve, te digo, nunca tuve duda de que ganábamos, los vi bien parados, y por el lado italiano, más que nada me dolió la silbada al himno, que me parece... Eso te iba a preguntar. De parte de un pueblo supuestamente culto, por lo menos la parte norte de Italia, que se la dan de los más evolucionados, me dolió mucho realmente, y me parece así una barbaridad el tomarlo de esa manera, ¿no? Puede haber en un partido cualquier tipo de reacciones, pero o puede llegar a haber pasado alguna vez, pero eso se repitió en todos los partidos que no se jugó en Nápoles, y realmente me duele, como me dolió cuando veo el otro día el desfile, y desfila España y todos los países, y cuando pasa Italia, la gente silba a los italianos. Yo creo que no nos tenemos que bandear, al contrario, tenemos que aprovechar esta coyuntura donde yo he visto, como todos habremos visto, esa Plaza de Mayo más hermosa que nunca, donde no había color político, había celeste y blanco, y había una energía maravillosa, y yo creo que esa energía hay que usarla, tiene que servir mucho para recapacitar de que si nos organizamos, que si queremos, aunque estemos por ahí desarmados, o que nos falten los titulares, o que tengan las tarjetas rojas, podemos cuando realmente el equipo se conforma y hay fe, ¿no? Piero, ¿cómo está Latinoamérica? Vos que continuamente vas y venís a distintos países. Yo digo que son modelos distintos, no se puede decir generalmente Latinoamérica. Tenés países donde realmente hay problemas como los nuestros, económicos graves, pero hay países con quizá cosas peores, que como el caso de Colombia, donde tenés 50 muertos diariamente, donde ya no son noticias, son noticias los 5 o 10 conocidos, y ya el resto ni sale en los diarios o te sale como dándole así poco y nada de importancia. Realmente hay todo un deterioro en Latinoamérica. Con vos nos ha tocado recorrerlo hace unos 15, 20 años, y cualquier país está en peores condiciones. Yo creo que también es el fin de un ciclo. También nos estamos dando cuenta que estamos así porque somos los Estados desunidos de Latinoamérica. Y yo creo que todas estas cosas empiezan a llamarnos la atención y a pensar que realmente tenemos que juntarnos. De todas formas, la unidad se está dando. Yo digo que lo que quería San Martín, lo que quería Bolívar, lo que querían nuestros próceres de antaño, se está logrando de todas maneras. Quizá ayuden los Videla, los Pinochet, los Stroessner, con tanto exiliado, tanta gente que termina viviendo por ahí casándose con una colombiana, con una venezolana, con una costarricense, y como que es irreversible esa unidad, digamos, ¿no? Pero tenemos que realmente cada uno desde donde pueda seguir atando hilos y creando esa red de unidad que se necesita urgente. Jugoso el diálogo con este talentoso músico que es Piero. Esta fue la primera parte del reportaje que le hizo Pibe Techeiro a Piero en Buenos Aires. La conclusión, el próximo lunes. Y ahora, señor director, vamos a unos consejos comerciales. Banco Local, con sentido empresarial y solidaridad cooperativa, brinda servicios a la medida de sus necesidades. Crédito para inversión y evolución comercial con alternativas a valor producto para el sector agropecuario. Préstamos personales y para obras comunitarias. Departamento Agropecuario y Comercio Exterior con asesoramiento integral. Servicios exclusivos con la tarjeta de crédito Cabal o dinero en efectivo obtenido por Plan Coop. Pago automático de impuestos y servicios. Transferencias y gestión de valores en más de 1.300 plazas. Banco Local Cooperativo Limitado. Nada mejor que un banco propio. A la mañana bien temprano, tenga siempre diario el eco en su mano. El
diario más tradicional de Tandil. Diario El Eco, El Eco, El Eco, el diario que todos debemos seguir. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sidley, edición 90, más de 1600 páginas, láminas a todo color. Diccionario Enciclopédico Sidley es imprescindible. Con el incremento de los recitales, el teatro y otras expresiones, los espectadores tandilenses van siendo más protagonistas. Subsecretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Tandil, trabajando para su gente. A menudo decimos que la Argentina está conformada por un crisol de razas, tantos y tantos otros. Sí, finalmente estamos homenajeando a nuestros propios mayores. Los esperamos. Tu mirada muestra lo que sientes, frescura, alegría y bienestar. Mira, mira cómo rinde el nuevo Mocoretá. Mocoretá, el sabor que conquista. Río Paraná, Sociedad Anónima. Servicios diarios y directos a Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca y Villa Gesell. También al norte argentino por Santiago del Estero, Termas de Río Hondo y Tucumán, con todo el confort que usted merece. En audio, video y televisión, acérquese a Pingo, acérquese a Pingo, el nuevo camino y la mejor opción. Acérquese a Pingo, acérquese a Pingo. Experiencia, servicio, garantía y atención en Tandil. Pingo para usted. En el mes de septiembre se va a realizar en Tandil la tercera semana de la juventud. Tenemos hoy a nuestro invitado Roberto Martens, que nos va a hablar un poquito del tema. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muy bien. Vos pertenecés a una agrupación. Bueno, pertenezco al grupo AZ, que es la Comisión de Estudiantes Tandilenses Agrupados, que nos encargamos un poco de organizar la tercera semana de la juventud, que la queremos hacer con mucha fuerza, porque somos un grupo lindo, un grupo unido, y bueno, y queremos que sea lo mejor para Tandil. Estamos observando en Cultura que todos los miércoles ustedes se reúnen, es decir, es un poco la participación que la juventud a veces quiere tener en el mundo de los grandes, y esta es una manera. Me parece muy bien, he estado en alguna de las reuniones, democráticamente se discuten las cosas, se dialoga, sí. Y por ejemplo, ¿a qué conclusión han llegado? ¿Qué tienen programado para esa semana? Bueno, la Semana de la Juventud se va a dar desde el lunes 17 de septiembre al domingo 23 de septiembre. Bueno, en esos días sería el lunes 17 la apertura. Hay un festival de rock regional que sería en la Confitería de Estudio 51. Vienen grupos de afuera. ¿Ya hay confirmado algún grupo? Todavía no tenemos confirmado, pero creemos que sí, que los chicos vienen. De afuera a tocar a Tandil, los chicos vienen. Correcto. ¿Qué otras cosas hay? Para el martes 18 tenemos cine en el auditorium, la película es a confirmar. Pero creemos que puede llegar a ser una película que se está dando en cartel ahora en el cine Alfa. Y bueno, para el miércoles 19 están también a confirmar, y casi seguro que sí, los Vergara en Tandil, con los chicos de Prepucio, y es la elección de la reina de la farándula. La farándula. La vieja y tradicional farándula. Claro, la farándula que, bueno, va a ser el sábado 22. Creemos que la vamos a alargar bien temprano, cosa de que toda la gente pueda arrimarse a las calles de Tandil a ver. ¿A quién está destinada la farándula? ¿A establecimientos escolares, a instituciones? La farándula, bueno, este año va a ser para los chicos egresados, para las escuelas, estudiantes en general secundarias, y para cuerpos independientes, clubes, sociedades de fomentos, distintas instituciones de Tandil. Es decir, quieran participar. Que es muy amplio, quien quiera participar debe retirar el reglamento, ¿dónde? Debe retirar un reglamento en la Secretaría de Cultura, en el auditorium. Entonces, en el horario habitual, los invitamos a todos los interesados a que pasen por Cultura a retirar el reglamento.
Roberto, hay gente que a lo mejor quiere trabajar en la farándula. Bueno, ¿los invitamos? Los invitamos los días miércoles a las 17:30 horas al auditorium municipal para que estén en las reuniones nuestras, nos tiren algunas ideas y puedan así participar y saber cómo nos movemos y qué es lo que estamos planeando para mejorar a la farándula. Muy bien, es decir, que todo aquel que tenga interés en participar, ¿es la única condición? Es la única condición, es tirar buenas ideas, y tener ganas de trabajar. Y tener ganas de trabajar, es una linda forma de participación. Gracias chicos y felicitaciones por el trabajo que hacen. Hasta pronto. Gracias. Me parece que este año la Semana de la Juventud va a ser realmente convocante, va a ser algo muy interesante y la farándula, sin ninguna duda, se viene con todo como las buenas épocas, ¿no, Carlos? Sí, le recordamos a los chicos que pidan el reglamento en los establecimientos escolares y si no, que pasen por Cultura a retirarlo. Bueno, tenemos algunas noticias para dar. Por ejemplo, va a estar en Tandil, atención, va a estar en Tandil Hamlet Lima Quintana, ese gran poeta que ya ha excedido los límites de nuestro país para definitivamente radicarse en toda Latinoamérica a través de su poesía. Va a estar el lunes 20 de agosto a las 21 horas en el Auditorio Municipal, en un espectáculo en conjunto que van a hacer con el grupo vocal Pregón 5 y también con la participación del grupo vocal Quinto Origen de Juárez. Además, Hamlet va a estar en toda la zona, va a actuar en Juárez, aquí en Tandil, por supuesto, y en otras localidades de la zona, ese fin de semana. Una propuesta por demás interesante. Placa en memoria de don Ernesto Valor. Por iniciativa de un grupo de vecinos, en el acuerdo de la Subsecretaría de Cultura y Educación, se descubrirá una placa en memoria de don Ernesto Valor en la sala de camarines donde fuera el atelier del maestro, el próximo 18 de agosto a las 19 horas. ¿Hay más noticias, Carlos? Sí, el primer encuentro regional de artes plásticas y murales, que tiene carácter provincial, zonal más que nada, para toda la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, para todos los partidos, se va a realizar en agosto, fines de agosto y los primeros días de septiembre. Este primer encuentro regional de artes plásticas ha sido propuesto por la Subsecretaría de Cultura de la provincia y es organizado por la Subsecretaría de Cultura de nuestro municipio y también por las Escuelas de Artes de Tandil. Las disciplinas dibujo, pintura, escultura, cerámica y murales. 30 y 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre. Recordamos, a los interesados, a los plásticos, que pasen por Cultura o soliciten telefónicamente o por carta el reglamento respectivo. Y creo que es todo por hoy. Los invitamos a seguir viendo la segunda parte de La Nota con Piero en Nuestra Identidad el próximo lunes aquí en este canal a las 22. Hasta el lunes, Dios mediante. Hasta el lunes.